vídeo subido un cafelito más tarde. Voy a desayunar. Buenos días, por la mañana, preparando el desayuno. Ya he subido el vídeo de hoy. Tengo que estudiar mi clase de ballet de hoy. Estamos reorganizando cosas de la cocina antes de que vengan mis padres, como para hacer más espacio y así, rellenando botes de estos que tienen varias cosas, que están a la mitad, así. Esquino. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, la bolsa de chía y el bote de chía que lleva por la mitad, pues se rellena y si se gasta, se tira y se quita una bolsa de en medio. Hoy os doy la bienvenida al vlog desde la suite que estamos preparando para mis padres que llegan pasado mañana. No he hablado mucho, o sea, es bastante tarde, eso, han pasado muchas horas, es bastante tarde, pero son las 12. Llevamos despiertos 7000 siglos, hemos ido a andar, luego ha venido Mari, que es la mujer que nos ayuda con la limpieza, y nosotros también estamos en modo limpieza. Lo que pasa es que no he grabado mucho porque, primero, cuando ella no estaba en el salón y en la cocina, yo estaba estudiando, subiendo el vídeo de hoy, la miniatura, no sé cuánto, y luego cuando ella ya ha venido, nosotros estábamos también en la cocina organizando, pues, botes que estaban medio, llenarlos, quitar cosas del medio, como hacer un poco de espacio para cuando vengan mis padres, porque la compra va a ser más grande, porque son más manos, como para que todo esté fácil. Esto también lo hice el año pasado. Y luego, pues eso, como ella ya estaba por el salón, me da vergüenza grabar, por eso no he hablado tanto. Ahora nos hemos metido en esta habitación porque vamos a revisar ese armario con el objetivo. ¿Lo has grabado? ¿Estás bien? Sí. Dime, ¿qué había dentro? Es la caja que más cosas tiene para que más se esparciera por todo. Cara de cámara lenta. Sí. El objetivo... con el objetivo de hacer algo de espacio para mis padres, para que no estén 3 semanas con las maletas purulando. Siempre les dejo más o menos, pues eso, espacio para quitar las maletas del medio, porque me parece una guarrada lo de tener las maletas por el medio siempre. La única caja que tenía era la taza. ¿Y se ha roto? Joder, tío, eso ya es mala suerte, ¿eh? Bueno, ahora después se pasa la aspiradora otra vez. Y nada, eso, que vamos a intentar hacer espacio para que no tengan las maletas por medio, para que tengan algo de hueco para soltar 4 cosas. Tienen el escritorio para poner ropa, para poner lo que quieran. Esto se lo va a robar, finalmente. La niña y Kachi. ¿Qué? Me da pena, pero vale. Coges. O sea, qué más da, ¿no? Me da pena. Lo trae medicina. Ha viajado un largo recorrido hasta el... Coño, pues se guarda. La caja de mi cámara se puede tirar, ¿no? Mi cámara está ya más acá. Pau está con el tema cables, cámaras, enchufes. Tenemos una mega caja con cosas que es capaz de venir desde... cosas desde luego de cuando Pau estaba estudiando, hay. En plan bolígrafos y así. Esto, por ejemplo, está de Chicago, de hacer una pancarta de estas de recoger en el aeropuerto. Y esto es globos de la baby shower de Noah, que no, al final no se usaron y no pude devolverlos en Amazon. Estos son rotuladores y estos son buenos, así que estos los voy a guardar. Pero voy a hacer una revisión de todo lo que hay aquí. También tengo imanes, porque ya no quiero tenerlos en la nevera. Pero realmente hay algunos muy chulos. Hice una limpieza y solo me he quedado con los chulos. Por ejemplo, este lo compramos cuando nos casamos en Las Vegas. Como que me da pena tirarlo. Pero bueno, eso. Voy a callarme y a apretar. ¿La gente dónde almacena las bombillas? ¿Dónde guarda las bombillas? ¿Dónde guarda las bombillas, Pau? Pues en una caja. ¿Dónde las va a guardar? Yo siempre tengo problemas con guardar las bombillas. Pues en una caja. Una caja y pone bombillas. Ahí he puesto uno de cables, otro de ordenador y este y otro de qué. Tecnología. Y bombillas, ¿no? Pues o venderla o guardarla, tú sabes si la vas a usar. Yo creo que la voy a usar, pero como ahora mismo no es el momento.
Pues el primer vlogmas que apenas he grabado, pero hemos estado. Que si se ve desorden por ahí detrás es porque Mari ha limpiado todo, ha ordenado todo, ta ta ta. Pero nosotros hemos montado la Mari Morena en el cuarto de invitados. O sea, es que hemos sacado prácticamente todo. Y ahora mismo son las 2:30. A las 3:30 tengo que salir pitando para el estudio. Así que vamos a comer. Ahí detrás está Noa comiendo. Nosotros vamos a comer ahora también. Ah, y hemos vendido el escritorio de madera que había, que era muy ancho. ¿Acordáis que pusimos uno más estrecho? Pues lo hemos vendido y vienen ahora a por él. Y eso es todo. Se ha pasado el día volando. Pretty hungry, you know. Pues ya viene el torbellino. No, va la comida de nuevo. 3:30 de la tarde es la hora exacta para salir de casa y llegar a tiempo. Así que mis calcetines los había dejado aquí, ¿no? Calcetines, teléfono y nos vamos. ¿Qué tienes que comprar? Tengo que comprar, principalmente pensando en tus padres, cerveza y patatillas. Muy bien. Sí, no. Muy bien, pensando en los seguís. Venga, a mis padres les gusta mucho su cervecilla. Vale, aquí están todas las cervezas. Creo que Pau va a elegir esa. A ver cuál elige. Pau, ¿qué cerveza quieres? La Peroni. ¿En serio? Yo he dicho que ibas a coger aquella. ¿Cuál? La Estela. Ya, el otro día tus padres bebieron Peroni en Málaga y les gustó. Peroni, ¿no? O una de cada. Vale, venga, vale, una de cada. De este árbol de Navidad son todo galletas. Es una torre de galletas con forma de árbol. Ok, bolsa tamaño industrial. Creo que no se aprecia lo grande que es. También hemos cogido chips mexicanas y patatilla. Esto es un clásico para mi padre. O sea, una bolsa igual me quedó corta. Pero vamos a empezar con una papa. Hemos vuelto a casa tipo las 7:30. Nos hemos puesto con todos los temas de Noa y luego me he puesto a editar. Son las 10 de la noche y ahora os voy a enseñar lo que hemos comprado en Costco. Íbamos para comprar cerveza, patatillas, pero siempre sales con más cosas. Hemos comprado cosas pensando en que vamos a ser más en casa, no solamente cuando estén mis padres, sino que luego viene mi hermano y Juan Carlos. Merecía la pena y ya que vamos para allá, pues nos ahorramos el viaje de ir dos veces, así que os voy a enseñar. Una mega garrafa de vinagre porque la uso para limpiar en casa y también la uso en la lavadora, la uso para limpiar los juguetes de Noa, o sea, lo uso muchísimo el vinagre y entonces lo compro así. Cuesta $5, es en el sitio en el que más barato lo he encontrado. Tomates cherry orgánicos. Aquí he comprado este mega pan, o sea, realmente es una bolsa, de hecho la voy a abrir. Es una bolsa con dos bolsas dentro de pan, porque a mi padre le gusta desayunar tostadas y es pan de masa madre, pero pan de molde. Y de Simple Meal siempre compramos galletas, crackers y cosas así, y allí siempre tienen los crackers de harina de almendra, son súper buenos y a Pau le gustan, o sea, no gustan a todos, pero a Pau sobre todo le gustan mucho, así que siempre los compramos. Siempre vienen dos bolsas y cuando se acaban vamos a por más. Dátiles Mirtyol, son súper buenos los de Costco, son súper gordos, súper jugosos, es que buenísimos.
Luego hemos comprado estas barritas de fruta que le gustan mucho a Noah y se las come solito súper bien. Crema de almendra, antes la compraba en Whole Foods, ahora directamente la compramos ahí porque no lleva sal ni nada. Y quería probar la de cacahuete del Costco, pero lleva sal. Y como Noah, o sea, comemos todos, pues al final no la hemos cogido, esa sí la cogeré en Whole Foods. Luego hemos cogido esta mega bolsa de chips, como tortilla chips para cuando comemos nachos, tacos y cosas así. En esta caja traigo plátanos, que no nos quedaba absolutamente ninguno. De hecho, Pau ha cogido antes uno. 30 tacos. 30 tacos y literal 5 ingredientes. Y están súper, súper buenos. Siempre los compro en Whole Foods y alguna vez los he comprado en Costco. Porque lo que hago es los separo en diferentes paquetitos y congelo. Y así voy sacando del congelador. Y salen mejor de precio que en Whole Foods. Lo único, los he comprado ahora y otra vez, que como vendrán mis padres y mi hermano, comeremos más seguro. Esta salsa de Costco también está súper buena. Tiene poquísimos ingredientes, rollo 5 o 6 ingredientes también. Y sale más económica que la que normalmente compramos, que es la Rao's. No teníamos bolsas y nos hemos subido la mochila de Gigi con cosas dentro, red de esta de aguacates. Realmente es una caja, pero viene con 4 o 5 bolsas dentro, 4 bolsas creo, y básicamente es yogur de coco con mango, zanahoria, y no lleva azúcar añadido, no lleva nada. Igual, lo he comprado en Sprouts o en Whole Foods, lo he comprado también en Amazon, y donde más económico sale es en... Y siempre que he ido me he traído como una o dos cajas, tengo más ahí, tengo alguna de repuesto, pero es que no se los come... Eso, en el tacito este donde puede meter la mano, siempre que estamos fuera y así, pues se lo va comiendo él solito. Y le gustan mucho y como ahí sale más económica, me da miedo que en algún momento las quiten, así que lo compro ahí. Esto os lo he enseñado en la tienda y lo sé porque lo acabo de editar. Y luego os he enseñado también en la tienda, es que son cajas muy grandes. La cerveza Peroni, la Stella, latas de tomate y una mega caja de agua de coco. Y esa ha sido toda la compra en Costco. En el congelador, como siempre, fruta, un bolsón de mango, un bolsón de fresas, ¿qué más? Oh, la estrella de la corona, y por lo que me he acordado que había cosas en el congelador, es por esto. Son 3 rollos para hacer rollitos de canela y me ha parecido que era guay para hacerlo cuando estén aquí mis padres. Y ya está, voy a preparar la cena con Pau y Pau está haciendo su lista a los reyes. Literal, su lista a los reyes ahora mismo. ¿Qué ha sido eso, Pau? Y nada, voy a cerrar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Mañana y pasado es todos los preparativos para que lleguen mis padres. Ultimar la casa, ultimar todo, no sé. Como preparar todo para que lleguen. Y por supuesto ir a recogerles al aeropuerto. Así que no os perdáis esos momentazos. Ahora vienen también vlogs con ellos porque van a estar, pues eso, hasta más para allá del día 24 en casa. Entonces no me queda otra que grabar vlog más con ellos. Y nada, os veo aquí con un nuevo vlog más mañana y... hasta el 24. Chao.